el reloj del fútbol se marca la hora de los humildes. Hola, hola, mis bebés del alma. Aquí están las autoridades del deporte. Programa solo para el pueblo. ¡Dale, Caberlaña! ¡Despierta, Ecuador! ¡Despierta, Saco de Sal! Aníbal Eguizamón es uno de los referentes de Melec en la defensa. El argentino de 31 años arribó a Guayaquil el 27 de junio del 2019. Con inteligencia en la saga, se ha metido en el corazón de los azules. En 105 oportunidades ha defendido la camiseta azul y este año quiere celebrar en diciembre. Aníbal Eguizamón, un defensor con sangre azul. ¡Hola, hola! ¡Buenas tardes, Ecuador! ¡Bienvenidos! Hoy es sábado. Hoy estamos de explosión azul. En la gata derecha. Hoy nos vamos todos al George Lois Cajuel para la explosión azul. ¡Súbele, súbele, 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 súbele! ¡Eres la vida, eres la vida! ¡Ahí está! Un abrazo para la barra azul 79. Allá en New York, New Jersey, toda la gente que está conectada con nosotros, se inicia el programa Los Humildes. Sí, señores, cante. Yo le tengo mucha fe a mi equipo el MLE. Ay, yo le tengo mucha fe. Ay, mi equipo el MLE. Bienvenido, buenas tardes. Ya lo vieron, un invitado especial hoy, el señor Aníbal Eguizamón, más conocido como el Egui, con la hinchada del cuadro millonario. Ahí está mi chinita y mi abogado, Roberto Buenafuente. Siete maestrías, dos títulos y cuatro títulos universitarios tengo. ¿Por eso? Dos. Por eso. Ciencias, ley, política, abogado, periodista y doctor en literatura. Doctor en literatura. Maestro. ¿Y los cuatro PhD? Y de ahí como técnico también a punto de graduar y masterado en la Universidad de Nuevo. Yo también. Todo un misterio, el super PhD del periodismo, el abogado Rodríguez. Me está sacando títulos a mí, por favor. Sí. Abogado, buenas tardes. Periodísima. Saludamos a la señorita licenciada. Comenzamos con las damas. Gracias. Ufredo, muchas gracias. El alcalde de Nueva York desde Guayaquil. O sea, él es el alcalde de Nueva York desde Guayaquil. Y nuestro amigo Leguizamón, le agradecemos muchísimo la presencia en este día festivo, maravilloso, la explosión. Vamos a táctica directamente, mucho lero lero. ¿Te sientes cómodo con lo que han traído, con Agrón y con Fara? Sí, sí, la verdad que sí, estamos cómodos, encontrándonos de a poco. Obviamente todo es nuevo, no solamente Agrón y Fara, sino que hay muchos jugadores más nuevos, el equipo prácticamente entero, así que acoplándonos, trabajando para encontrar la mejor versión. Hay jugadores que como que ya saben todo, entran a la cancha y no hay necesidad ni que el técnico a veces lo oriente, sino que ellos comienzan a guiar al resto de compañeros. De todos los que han llegado, ¿quién le ha sorprendido? ¿Qué me ha sorprendido? Bueno, siempre lo digo, ¿no? Sí. Miller es un jugador de otra categoría, pero creo que hay muy buenos jugadores, ¿no? En el medio campo tenés a José Alberti, Carlos Villalba, tenés a Dixon, Pancho, tenés bastante variedad. Ahí creo que son posiciones que podemos ir rotando, que hay jugadores de gran jerarquía. Yo voy a ir con preguntas, pero primero mi chinita, salude, mi chinita. Déjeme saludar a la bella hermosa, mis bebés del alma, que estén en sintonía, mis bebés, como siempre. Hoy les traemos muchas sorpresas, además de nuestro invitado, nuestro queridísimo invitado. También tenemos hoy dos entradas para la Explosión Azul, así que estar muy pendientes porque en pocos momentos les voy a compartir cómo va a ser la dinámica. Y una camiseta y también. ¡Y el combo! ¡Gracias a papá! Por Leguizamón, señores. Sí, la firmó. Hoy ¡gracias no va, a papá! Hoy no va con olorcito mío, va con olorcito de nuestro invitado Leguizamón. Pero también puedes participar por dos entradas a la Explosión Azul. ¿Y cómo? Yo quiero que hoy ustedes me digan, ¿qué harían por el Club Sport Emelec? Si eres un emelecista de corazón, ¿qué serías capaz? Lo más loco para tener las entradas. La respuesta más ingeniosa, la respuesta más divertida, la más chévere, la más loca, esa será la que se lleve las dos entradas a la Explosión. Chinita, salió sin volumen. Salúdelo a la coleguita Jorge Rivera, lo está mirando. ¡Ah, Jorge Rivera, mi bebé, el alma Jorge!
¡mua! Le mando un besito a Jorge y le recuerdo a Jorge que para llevarse las dos entradas a la Explosión Azul, lo único que tienen que hacer es decirnos qué locura ustedes harían por irse al... ¡Balanceado! ¿Qué harías? Lo más loco que tú serías capaz de hacer por tu club, el club de tus amores, el club es por Emelec. La respuesta más loca y más creativa se llevará las dos entradas. Perfecto, entramos a la ronda de preguntas. Rapidito, conmigo es rápido la cosa, mi querido Legui. Legui, se habla... la táctica la maneja el abogado. Yo pregunto más cosas así y cositas que la gente quiere saber. Habla pendejada. La gente habla de que en MLE nadie habla, de que no hay líderes, que nadie es esto, que no es acá. Cuénteme, ¿cómo es el tema? Yo no creo que no haya líderes o gente que no habla. Si no hablas, no puedes jugar al fútbol. Partamos por ahí. Bien. Es como usted. Si usted es tímido, no puede estar acá enfrente conduciendo el programa, ¿no? Es así de simple. A los que respecta a lo otro, creo que bueno, lo que marca también las historias y demás son los títulos que han ganado los jugadores en el club, ¿no? Y por ahí el hecho de no haber jugadores que hayan ganado títulos como en la época anterior, creo que eso también lógicamente se nota, ¿no? Pero bueno, hoy en día está Miller, está Brian, vienen jugadores que conocen al club, que ya saben lo que es Emelec, saben lo que es su gente, lo que implica eso, entonces creo que son de mucha ayuda, ¿no? Por uno, dos resultados o resultados globales. Por ejemplo, ¿qué pasó en la época del profesor técnico de Barcelona? ¡Ayúdenme! Rescalvo, el profesor Rescalvo, que se fue porque se habla mucho del profe criticado, que porque no logró un campeonato, se habla de que no fue un buen trabajo del profesor. ¡Ayúdenme, es que por favor! Lógicamente no siempre se mira el camino recorrido. Siempre se mira el resultado final, se juzga en base a eso. Obviamente siendo autocrítico, ¿no? Y reconociendo que hubo momentos en los que no se hizo bien las cosas, no se ha jugado como se tenía que jugar, pero también nosotros, los jugadores, saber también cuándo hacemos las cosas bien, ¿no? Hemos perdido una final, hemos perdido semifinal de Copa. ¿Cómo no se nos han dado otros resultados que no hemos por ahí estado a la altura de lo que implica la institución, ¿no? Creo que también es ser autocrítico, ¿no? Pero es que el trabajo estuvo allí. Sí, porque, lógicamente. Porque los técnicos, ¿cómo llegan? No, lógicamente que si vos hubieses obtenido el resultado, hubiese sido otra la historia, ¿no? Al no conseguirlo, es como que nada va a suplir lo que pasó, ¿no? Eso ya es historia, entonces. Historia y empezamos una etapa nueva, mirando siempre hacia adelante. Lo que pasó, lógicamente, va a servir de experiencia. Rondelli, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. La verdad que tiene un cuerpo técnico muy bueno. Se han acoplado muy bien a lo que es el club, la institución. Están en todos los detalles, entonces eso es muy bueno. Aníbal, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar en el programa de Los Humildes, el verdadero programa humilde que ama todo el Ecuador por Marca 90. Póngame música de pito, por favor. Aníbal, este año fue muy polémico para el club Sport Emelec. Y una de los comentarios más polémicos fue el de Oscar Dawí. Habló de manzanas podridas en el club Sport Emelec. ¿La manzana podrida ya se fue? ¿O todavía hay que hacer una limpieza de esas frutas que pueden perjudicar al club Sport Emelec? ¿Algún compañero, alguien ya no está lo que perjudicaba? No, yo ya lo dije, lo he dicho el otro día. Lo que respecta a mí y mis compañeros, si hay algo que se destacaba era el grupo que teníamos, gente muy buena, de una calidad humana impresionante. Después los resultados se pueden dar o no dar, pero de lo que respecta a mí y mis compañeros, pongo la mano en el fuego por ello, que siempre todos tiramos para el mismo lado, todos tiramos para adelante. Después, respecto a eso, también lo he dicho, cada uno es dueño de sus propias palabras, somos grandes y cada uno tiene su opinión al respecto. Correcto. Y otra cosita, Aníbal, ¿tú crees que ahorita la dirigencia de Emelec, el profe, el presidente, te han dado los centrales que tú necesitas? Porque tú eres un líder en esa línea defensiva. ¿Te basta con lo que hay o sí necesitas algo más? No, yo sinceramente soy un jugador más, como todos mis compañeros. Todos venimos para lo mismo, para aportar a Emelec, para dar el 100% para que el club pueda conseguir los resultados tan anhelados que tenemos todos, ¿no? Yo soy un jugador más, como todos mis compañeros, y tiramos todo para el mismo lado y todos sumamos de igual manera. ¿Qué tal la pretemporada? Porque a mí me llegó por ahí el run-run que fue bastante suavecita, que mucho durmieron.
dijeron que sí hubo entrenamiento, pero me dijeron que habían tenido mucho descanso. Que antes de la pretemporada el trabajo con Rondelli fue muy fuerte, pero una vez que llegaron a la pretemporada fue súper suave y por eso habían muchos jugadores lesionados. Cuéntame un poquito de eso. Creo que siempre hay mucho run-run más en un club como Emelec. La realidad que los de afuera no existen en el buen sentido. Nosotros sabemos lo que hacemos, el trabajo que realizamos, lo mucho que nos esforzamos, lo que implica una pretemporada y trabajamos y nosotros tenemos que demostrar dentro del campo de juego todo lo que realizamos. Ojo que muy fue bien. Un jugador. No, está no bien, yo te estoy comentando bien, de mi parte. Pero Legui, perdón, abuelo, les tengo un par de inquietudes, Legui. ¿Qué mensaje le dejas tú a la gente de Melec? Yo, o sea, critico cuando hay que criticar. El campeonato todavía no inicia. Estamos hablando de un trabajo que se está haciendo. ¿Cuál es ese mensaje que usted le deja a la hinchada de Melec? Porque sabemos que Melec llena el estadio. Yo, si a mí me dicen, hoy juega Melec con Auca, se llena el estadio. Hoy juega Melec Nacional, se llena el estadio. Y si un clásico, ni se diga. Somos privilegiados de estar en la institución que estamos. Jugamos amistosos, lo televisan, juguemos en cualquier parte del mundo, el partido se va a televisar, la gente va a alentar, va a llenar las transmisiones, las vistas que va a tener. Es un club con mucha vidriera, es muy importante y nosotros estamos obligados a ganar. Todos los partidos que jugamos, Emelec tiene que ganar todo. De pronto eso cuando dice Emelec es un grande, ¿está exigente para ganarlos todos los partidos? Es muy exigente, muy exigente. Así lo exige su historia y su gente. Muy bien, entonces, muy bien. Entonces, ¿estamos listos? Estamos listos. Sí, estamos listos. Muy bien, mi querido Legui. Táctica diamante con mi abogado Roberto Bonafón. Me paro. Táctica diamante. La verdad. Vaya. Permiso. Vaya, mi querido Legui. Muy bien. Vaya. Ahí está Aníbal Leguizamón. Saludos al payasito Esponi que se conecta ya con nosotros. El payasito Esponi no tiene contrato, es que lo anuncie usted. Ya me dijo. A ver, nos vamos acá. Centrales. ¿Cuál de los de usted? Acá, ¿no es cierto? Sí, derecho. Acá con Romario. ¿No? Exactamente. Acá con Romario, acá Agrón. O Fará. Siempre los centrales, este es el área grande. Área grande, los centrales acá, en los vértices del área. La idea es no abrirse mucho por el tema que por ahí perdés opción de pase. Vos de esta manera podés jugar afuera, jugar al medio o meter un cambio de frente o mismo jugar el 9. Tenés múltiples posibilidades de opciones. Muy bien. Pongámosle aquí doble presión alta del adversario. Este Romario con volante a la espalda. Ya, el técnico nos dijo acá que iba a ser un cuadrado, es decir, a Dixon lo iba a utilizar con Villalba. Sí, lógicamente, a lo que voy yo es siempre buscar la línea de pase, ¿no? En este caso, si por ahí me tapa la presión con el arquero, lógicamente tratar de buscar el pase adentro y el pase llega afuera, si es que un volante te achica, ¿no? Obviamente el equipo recorre, si una vez que la pelota viene a mí, ya el equipo va a bascular. Todo el equipo contrario bascula, se va a quedar abierto. Bascular en el fútbol es moverse así. Exactamente. Mover acá la banda, no tan metido acá, sino acá cuando se ve el lateral, que este es Romario Caicedo, ¿no es cierto? Romario. Romario Caicedo. Y acá Dixon con Villalba, ¿no es cierto? Sí, o José, o Pancho, jugador volante mixto. O sea, yo creo que va más Villalba. No, lo sé. ¿Sí? Habría que preguntarle al profesor. Ok, sí, yo le dije al profe cuando estaba por acá. Ahora, armemos aquí, delante de ellos. Dixon, Villalba, Alberti, ¿dónde lo ponemos? Volante mixto, pero no te olvides que vos acá estás haciendo un 4-3-3, ¿no? Sí. Y podés hacer un 4-3-1-2 también. 4-3-1-2. 4-3-1-2. Villalba, a ver, ¿quién es el reemplazo de Sebastián Rodríguez para que se interprete mejor todavía? De característica sería Alberti. 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 Es el que más se parece a Sebastián Rodríguez. Sí. Y Villalba se parece más a Dixon. Sí. O sea, juegan doble pivote. Bilín el 4, doble pivote. Son posicionales los dos. Ok, los dos. Y con eso se podría armar como el técnico, me imagino, tiene la idea de hacer un cuadrado en la mitad de la cancha. Estos son los puntas adversarios. Este es Dixon, acá al cuadrado con los dos centrales, con ustedes. Exactamente. ¿No es cierto? Cuadrado de protección, lo que sea. Ahora todos los equipos juegan con cuadrado de protección. Usar un solo volante posicional y usar dos mixtos. También. O sea, un volante posicional y Alberti con Villalba. No, puede ser Villalba o Dixon. Villalba o Dixon, bien. Dos interiores. ¿Y cuáles serían los dos interiores? No, puedes usar Alberti, puedes usar Ceballos. Alberti, Ceballos. ¿Y? Puedes usar Miller, puedes usar. Adelante tenés cabeza, Cucangulo. Este acá lo dejamos ahí. Este es Miller Bolaños, ¿no es cierto? Que. El 10, yo estoy de acuerdo con Gallardo que dice, yo no creo en los enganches, eso no existe. No, pero
Dice Gallardo que este. Pongamos el interior ofensivo. Sí. Ya, pongamos el interior ofensivo. Miller, Cuco Angulo. Sí, vamos, ¿no es cierto? 4-1-1 puedes armar también. ¿Y a dónde lo dejamos al amigo? De última también tenés puedes hacer un 4-4-1-1. Tenés la línea de 4 acá. Armas acá. El demonio García allá. Exacto, tenés el demonio. Miller, Cuco Angulo. Miller, Cuco. Alberti. Alberti, el 5 posicional. El 5, Villalba o Dixon. O Dixon. Y tenés acá por afuera, puedes poner a Samuel. A Sammy Sosa. Sí. Y John Jairo o cualquier otro extremo que utilice. Ok. El demonio García lo conocen todos. Sammy Sosa, virtudes. Virtudes. Pegado a la raya, amplitud permanente o... Esos sí. Que se cortan al interior, esos sí, que tiene, hacen... Sí, tiene buenos movimientos, sabe interpretar bien el espacio. Desmarque y apoyo. Desmarque, pero le gusta mucho entrar y tener ese remate desde afuera del área, porque es zurdo. Juega pierna bien, cambiada. Bien, bien. O tiene la opción también de jugar pegado a la línea, dejarle el carril interior a Romario, para que Romario pueda pasar, y él tiene buena utilización de la derecha también. O sea que es un zurdo neto, convencido, jugando sobre la derecha. Sí. Y la facilidad que tienen los zurdos, esto para una explicación, si alguien en este momento... A los zurdos por la derecha, ¿qué pie le queda más cerca del arco? El pie que mejor manejan, el que está más próximo a la portería, el pie de adentro. Esta es la derecha, usted es zurdo, entonces el arco le queda por dentro, ¿no es cierto? La pelota le llega y puede rematar con mayor facilidad que un diestro sobre la derecha. ¿No es cierto? Por eso utilizan siempre a los zurdos sobre la derecha. Porque el pie más hábil, el zurdo, le queda por dentro. Y el derecho, a derecho, o sea, es el que casi no utilizan. Bien, ¿y Sammy Sosa le ha generado una impresión buena? Sí, sí, muy, muy técnico. Ah, muy bien. Muy técnico, jugador muy técnico, maneja muy bien la pelota parada, que es algo fundamental, ¿no? La pelota parada considero también que ganan, hacen ganar partido, como te lo pueden hacer perder también. Ya, aquí hay algo. Si lo... Emelec, como todos los equipos, siempre salen. El arquero central, la pelota del arquero central, el otro central, al 5. Sí. Y el primer defensor del equipo rival es el delantero. Sí. El primer defensor es el delantero. ¿Cómo se contrarresta esto? Ah, yo le pongo aquí, le pongo acá. ¿Cómo contrarrestan ustedes? Porque lo van a presionar. Sí. Van a tener uno contra uno, presión. Hasta el arquero lo presionan ahora. ¿Cuál es la salida? Jugando... Lógicamente, largo por la banda o el pase ofensivo del portero. Hay que ser vivo, ¿no? Si un equipo te presiona muy alto y te das cuenta que en la primera no puedes salir, optás a la opción de jugar un pelotazo largo. ¿Por qué? Porque estos jugadores quedan directamente fuera de jugada con un solo pase. Claro. Entonces, Saltando línea. La virtud nuestra, ¿cuál tiene que ser? Interpretar eso. Si vemos que en la primera no se puede, ¿qué tienen que hacer los volantes y los extremos? Achicar hacia adentro para ganar esa segunda pelota y a partir de ahí jugar y aprovechar el espacio que dejaron estos jugadores. Muy bien, muy bien. Un ejemplo. Se pierde la pelota. Se pierde la pelota. Los rojos son los rivales del Emelec. El técnico... Estos son los centrales. Perdemos la pelota, montemos el equipo en ataque. Ya, estos son los centrales. Se pierde la pelota. Los laterales por dentro y los extremos ahí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Aunque ante la pérdida siempre es bueno... Desde mi opinión, si una pelota no tenés, ¿no? Si el juego está volcado a este lado, siempre es bueno que el volante o el extremo del otro lado, el lado contrario, cierre. Claro. Que cierre y liberamos el opuesto. Siempre se libera el opuesto y se protege lo que es dentro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. O sea, a ver, hay un concepto que es clarísimo en el fútbol de hoy. Se pierde la pelota, los laterales tienen que volver por dentro. Sí, siempre. Porque si no vuelven por dentro, el equipo lo toman abierto. Entonces siempre tiene que proteger donde te hacen el gol. El gol te lo hacen por dentro. Exacto. El que viene por fuera en la banda no te va a hacer gol. Ese te va a tirar al centro, salvo que sea Roberto Carlos. Pero el que te remata, el que está por dentro, por Exacto. el eje. Entonces siempre los laterales por dentro y el respaldo, ese eje, claro. Proteger ese eje. Y por el eso, respaldo de los extremos. Te digo, si el balón está también, de este lado, de la banda derecha, el volante o extremo derecho sale. Y todo el equipo bascula y hace el recorrido que corresponde. Y el extremo del lado contrario cierra el eje. Bien. Entonces de esa manera protegemos el lado activo donde está el balón y el eje que es la parte más próxima que es el medio. Y liberamos lo opuesto. Ok. Se refiere, Leguizamón, a que a usted la atacan por el costado derecho. ¿No es cierto? Usted es el lateral derecho. Significa que el lateral zurdo tiene que cerrar en relación al palo, a la altura del palo, tiene que ir cerrando a la altura del palo.
¿Para qué? Para evitar esos cambios de orientación, ¿no? De un costado al otro y que te entre por el lugar débil, porque siempre se concentra la marca en el lugar donde está la pelota. Les tengo una pregunta. Alguien lleva la pelota y tiene oferta de pase, un, dos, tres, a diferentes alturas. ¿Cómo también es importante que, en este caso, el enganche o el punta, que uno de los puntas vaya con un central y el enganche, en todo caso, que vaya con el volante central, que es el que da la vuelta comúnmente, claro, que se posiciona en diagonal a donde está el balón? Entonces, esa persona comúnmente recibe y en dos toques te puede cambiar de orientación. Tenemos que tratar de tapar ese giro y esa salida. Siempre se hace eso cuando se juega con doble 9, especialmente. Exactamente. Uno de los 9 tiene que tomar el 5 y el otro el central. Si hablamos de hoy... No, perdóname, Chinita. Si hablamos de hoy, ya que está hablando tácticamente, ¿qué le sugiere usted, por ejemplo, hoy al que está más cerca suyo? ¿O qué le dice? ¿O con quién preferiría jugar? De la forma que está explicando el abogado Buenafuente, mi querido Aníbal. No se trata de con quién prefiera jugar. Se trata de que todos los jugadores que formamos la plantilla interpretemos lo que quiere el técnico. Y en la institución que estamos, MLE es un equipo que está obligado a ganar en todas las canchas. Y cuando jugamos de local, más que nada hacer una presión alta. Entonces es importante cómo ejecutas esa presión alta. No me vas a decir, pero tienes una preferencia. No me lo digas. No. Es algo que ni siquiera... Es que no, está bien, está perfecto. Y cada uno a su manera. Pero nosotros somos jugadores y el técnico nos pone. Y al que ponga tiene que rendir al 100. Independientemente de quién sea. Perfecto. Los lanzamientos de costado. Sí. La cabeza, ¿cómo está? De Agrón y de Fara. No, bien, bien. Tiene una fortaleza... bastante buena lo que es el juego aéreo. Muy bien. Ahora, usted tenía un buen saque largo que apuntaba siempre al 9. Saque largo, vertical, de 35 o 40 metros. Sí, hoy tenemos jugadores por ahí que nos permiten, en vez de hacerlo al 9, también hacerlo al espacio. Al claro. Entonces, creo que eso es muy bueno. Ante un equipo que nos vaya a presionar alto, tenemos la capacidad de jugadores que sepan interpretar el espacio y ir a buscarla ahí. Había un jugador que a mí me encantaba, ya casi no lo veo, Congo. Iba contra el arquero. En todo córner iba contra el arquero, le nublaba la vista al portero. No hay offside, pues, ni en córner, ni en banda, ni en saque de meta. No hay offside. Iba contra el portero. De estos que usted ha visto que han llegado, ¿cuál de esos es con uno que va contra el arquero en córner o en lanzamiento libre de costado? Que va contra el arquero así directamente. Y es un jugador que es muy potente y muy fuerte en el juego aéreo. Es Fara. Es un arranca de atrás y es de lo que usted está hablando. Sí, ¿y de los delanteros adversarios? De los otros equipos. Sí, siempre tenés de todo, ¿no? Tratamos de siempre de limpiarle la zona a Pedro, ¿no? De que Pedro tiene muy buena salida, entonces que él pueda permitirse salir y a nosotros alivianarnos en el buen sentido la pelota parada. ¿Hombre en el palo van siempre, a poner? Siempre, ¿sí? Siempre se suele utilizar, ¿no? Sí, hombre en el palo, en los dos palos, ¿uno o dos? Uno. Tampoco le puedo decir todo, pero... Sí, no, hay algunos que utilizan dos. Sí, algunos sí. En el fútbol argentino hay técnicos que utilizan dos. Sí, pero hay de todo. Uno, y también hay arqueros que no les gusta hombre en el palo. Dicen, no, salgan de ahí, salgan de ahí. Sí, hay jugadores que por ahí, arqueros que le molesta la visión. Sí. Prefieren ir libre a esa pelota. Una de las cosas. Usted es defensor y usted sabe que hay que repartir las responsabilidades. La responsabilidad del defensor es defender. La obligación... es defender. Ahora, ¿hay posibilidades de ir al frente y hacer el gol? Eso, o usted un pase largo termina en gol en la red adversaria. Eso es una posibilidad, obligación. En 5.50, ¿le gusta que le paren ahí al 9 de su equipo? Aunque Cusco Angulo no es tan alto. Pero siempre pone sí, porque son sí grandotes. Sí, comúnmente va al 9. Creo que más allá de... Obviamente es importante la altura y la interpretación que el jugador tenga a la hora de que remata, ¿no? De meterse en el momento preciso, en el momento... tener una buena lectura del espacio, creo que es muy importante eso. Porque hay 9 que no saben marcar dentro del área. Claro, y por ahí se quedan parados. Y terminan y es importante penal. Que siempre la vayan a buscar. Siempre el pase, siempre es preferible ir hacia adelante que ir hacia atrás. No es la misma potencia para adelante que para atrás. ¿Cómo está la defensa al balón? La pelota viene, usted se olvida de los compañeros, de los adversarios, va contra la pelota, usted y el balón. Usted pifia y termina en gol. Sí, ¿cómo va eso? Siempre... Lo más importante para nosotros, la defensa, es el arco en cero. Por ahí, mientras el equipo está jugando lindo, que toca nosotros, lo primero que tenemos que hacer es armar la estructura ante una posible pérdida. Entonces, eso es lo más importante para nosotros. Muy bien. Mantener el arco en cero. Sí. Y el equipo está atacando acá arriba. Sí. Aníbal, una preguntita aquí del público que quieren hacer. Me hablan mucho del portero Napa.
Juventud, ha hecho una buena campaña en la sub-20, ya lo piden incluso para la portería del club Sport Emelec. Yo sé que tú igual has jugado con Pedrito Ortiz, es la confianza del club, pero le darías, yo sé que es el técnico el que pones, pero te sentirías seguro con Napa en el arco. Napa tiene que llegar, adaptarse, conocernos a todos nosotros, trabajar, y creo que va a aprender mucho al lado de Pedro. Va a aprender mucho porque hay que ponerse la camiseta de Emelec y Pedro lo ha demostrado con creces, ha estado en la selección, se ha ganado su posibilidad en la selección mayor, con lo que eso implica. También, bueno, salió el arquero con menos valla vencida, ha hecho un gran trabajo. Entonces, creo que cada uno se tiene que ganar el puesto, ¿no? ¿Cuál es el rival más difícil? Pregunta del público también. ¿Rival más difícil con el que te hayas enfrentado tú? Me gustaba mucho, ¿no? Hablando de fútbol, los partidos que por ahí siempre se armaron contra Liga de Quito. Siempre han sido partidos de ida y vuelta, de mucho ritmo, de mucha intensidad. Ellos con jugadores de grande jerarquía. En su momento estuvo el Toño, que para uno que ama el fútbol es un placer verlo jugar, ¿no? O sea, usted no habla del más difícil, habla de los mejores. ¡Diga la verdad! ¿No? Claro, o sea, lógicamente, difícil y lo que implica un partido de alto nivel entre dos grandes clubes. Pero lo que usted me dice es que le agrada, o sea, le agrada jugar esos partidos. ¿A quién no? Es lindo cuando se arma un partido y de vuelta, cuando el equipo te ataca y vos lo podés atacar, es lindo. Ahora, cuando un equipo te espera, que está en todo su derecho, porque es fútbol y todo vale. Claro. Por ahí yo prefiero un equipo que me salga a buscar y yo me deja espacio para atacarlo también. Eso es lo atractivo del fútbol. ¿A vos te gusta un partido que los jugadores se pasan la pelota 90 minutos? No, me os digo, pues. ¿Te gusta el ida y vuelta? Yo soy narrador de fútbol. Y yo quiero que los que hagan. No es que quiero que hagan todos los goles a cada rato. No, pero un partido de ida y vuelta, que se vea buen fútbol, buen ritmo. O un equipo que espera y la pelota se mueve. No, estamos de acuerdo. En la última Copa del Mundo, atente, sirve el partido de la final. Sí. Aquí ganó Argentina, con estos tres. Sí. Y yo decía, pero ¿por qué no nivela? Deschamps no nivela y pone otro más por el bajón que tenía Griezmann. Cuando hace los cambios a la salida de Di María, aquí ganaba Argentina. Sí. ¿No es cierto? Cuando ya nivela, ya el partido se balanceó a favor de los 70 minutos aproximadamente. Sí. Ahí, ¿por qué? Porque esto es fundamental. Estos tres jugadores. El equilibrio. Un 5, doble interior, pero doble interior con compromiso. Doble interior que te haga un cuadrado de arrastre, que te haga un triángulo de salida. Ante dos adversarios, superioridad numérica. Otra de las cosas. El año pasado Emelec habían partidos que hacía buena posesión de pelota. Ok, estamos de acuerdo en que se desequilibra tocando la pelota al costado, atrás. Vos podés tener la pelota en 90 minutos. Pero no tenía... Exacta, profundidad. Me explico, profundidad. Exactamente, a eso digo. Y este equipo, cuando no tiene profundidad, termina perdiendo, porque el delantero necesita que la pelota le llegue. Y el delantero que le llegue la pelota es para distraer. Y el delantero puede distraer, es otra clase de distracción. El delantero distrae con sorpresa, sorprendiendo al adversario. Okay. El mediocampista tiene una distracción de tocar un costado, tocar al otro, pero si no tiene profundidad, no vale la profundidad, lo que le pasó a España. Y tampoco tiene sentido tener la pelota tanto tiempo si es que no ataca las profundidades. Creo que es fundamental el factor sorpresa, ¿no? Creo que hay zonas que son muy difíciles de defender y que son esta de aquí y esta de aquí, porque comúnmente tenés la línea de cuatro que se para acá y todas las líneas de cuatro tienen un límite. ¿Cuál es el límite? El área. Entonces, partiendo de esa base, si somos capaces de tener la pelota en este sector, de moverla de un lado a otro, también es importante la velocidad con la que jugás el balón. Porque, ¿qué haces? Vos, cuando circulás de un lado a otro, haces que el equipo bascule. Pero depende a qué intensidad vaya el balón para que el equipo bascule. Entonces, es fundamental jugar dos toques simples, en lo posible, y que la circulación sea rápida. Y en el momento que es fundamental entender cuando tu compañero recepciona de tal y tal manera. Si yo soy derecho, viene la pelota allá y recepciono con izquierda y me queda para rematar, que tiren esa diagonal, que rompan a ese espacio para poder lanzar ese pase. Ok, zona vulnerable. El equipo que mejor hacía la defensa de las zonas vulnerables, este es el equipo que está atacando. ¿Cuál está atacando? Este está defendiendo. Defendiendo. Ok, así hacía el AUCA. Chao. Sí. Y estos no pasaban. Y ponía acá. Y estos ya no pasaban, o sea, claro. Te podían ganar la última raya, tocaba atrás y esto es 5.50 por si acaso, ¿eh? Sí. No la 18. Oye, Diego, hermano, ponte aquí a Diego Ordinola, ya les dije que pongan aquí, hace quedar mal al barrio. Por eso ponía estos tres.
Esta es la línea de 5, 5.50. Los ponía los tres aquí. Una estructura que no se mueve. Sí, no podía. Y eran figura Richard, AD y quien lo pongan. Porque ponían los tres delante de 5.50. Tocaba acá y estaban siempre rechazando. Incluso tenían jugadores que por ahí iban al banco de suplente, que entraban y lo cumplían de igual forma. Fara era uno de esos. Lo cumplían. Fara era uno de esos. A rajatarlo, porque era un trabajo que ya lo tenía establecido. Era su manera de jugar y, como te digo, todo vale, le sirvió y salieron campeones. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien el director técnico. El director técnico Aníbal Leguizamón. Así que ya sabes. ¿Quieres llevarte la camiseta? Ajá. ¿Quieres llevarte las entradas también? Dos entradas para que te vayas hoy a la explosión. Aníbal. Bueno, saludos para James Rodríguez. James. James. Te mandamos un abrazo allá en New Jersey. Así que te la llevas. Nosotros nos vamos a una pausa. Antes de irnos a la pausa, quiero recordarle a la gente, Pepita, cómo se va a ir a la Explosión Azul hoy. ¿Cómo usted se va a ir? Facilito. Tenemos dos entradas. Para que usted participe, dígame qué es lo más loco, lo que usted sería capaz de hacer por el club de sus amores, el equipo azul, el bombillo. Lo más loco que has visto, lo más loco que puedes hacer por el equipo, coméntalo y listo, vas a estar participando por estas dos entradas. Y antes de que se vaya nuestro técnico, ya, ¿se enamoró? ¿Verdad? ¿Ya es técnico? No, pero sí, de verdad que hoy es un día bastante emotivo para toda la hinchada azul, la Explosión Azul. ¿Cuál es tu mejor recuerdo del estadio lleno, del Capo, el entrar al Capo, el ver todo lleno, tu mejor recuerdo de ese momento? Yo te cuento, para mí fue una experiencia única e inolvidable. Yo llego en junio del 2019, en enero del 2020 de la Explosión Azul, y me toca ingresar con mi hija que está aquí presente. Tráigala, preséntela, venga, mi hijita, venga. Luchi. Venga. Tráigala. Venga acá. Pero era más chiquita de lo que era. ¿Ya? Aprovechamos un saludito a la gente en New Jersey, Explosión Azul, organizada por la banda 1929 de la Boca del Pozo. Así un abrazo para James Salinas. Ahí está, ahí está. Mini abogado. ¿Y en el 2019 cuántos años tenía? Ahora tenés 8. Ahora, y en ese tiempo tenías 4. Cuatro añitos. Cuatro añitos. Y bueno, fue la primera Explosión Azul y entrar con ella de la mano, la verdad que fue algo emotivo, inolvidable. Tengo fotos en casa de ese día. La verdad que en ese momento le decía a Lu, mirá dónde estamos, mirá qué lindo que es esto, disfrútalo, porque hay que tener la capacidad también de poder disfrutarlo. ¿Tú qué le dirías a tu hinchada? Esa hinchada que te ha respaldado todos estos años y te sigue respaldando. Imagino, hoy vas a recibir aplausos, vas a recibir gritos, porque la hinchada te respalda y te quiere y confía en tu trabajo. Que sé más que nadie y sabemos más que nadie que se merecen una alegría. Trabajamos por ello, se lo queremos dar, le queremos dar el tan ansiado título y le agradezco por apoyarnos siempre. Le decimos que vamos a entregar el 100 y que este año, si Dios quiere, permite, podamos festejar todos juntos. Nos vamos todos a la Explosión Azul. ¡No te olvides! Solo para suscriptores. Ya sabes, suscríbete y te lleva la camiseta autografiada por Aníbal Leguizamón. Ya sabes, con Sportbet, la mejor jugada la haces tú. ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! Ahí viene mi compadre Guacho. Compadre, espérese, ya ven, ¿eh? ¡Suscríbete! Niños de cristal. La muerte nos va a separar desde el cielo. Damas y caballeros, miren con qué me encuentro. Pueden ir cualquiera o hacer oficial la llegada de Fernando León a el club Sport ML. Y si habían algunas inconsistencias arbitrales. Horrores. Quiero ganarlo todo. Página de pronósticos deportivos 100% ecuatoriana. Sportbet. Porque la mejor jugada la haces tú. Aportando varios jugadores, ya vamos a contarlos exactamente. Barcelona 0, 0 Barcelona y luego. Y el de Melec sin quitarle mérito, pero es un jugador que llegó ahora recién. Dio a la Liga Pro un plazo de 10 días. El galardonado de tu papá. Ellos no tienen por qué formarle jugadores a una selección. Los límites del fútbol como que están llegando muy lejos. ¡Sea un dinosaurio anclado! Era mejor Maradona que Messi, para mí murió. Sí. O sea.
le va a bajar el nivel del fútbol ecuatoriano y va a quitar. Después de Galíndez, ese jugador era Figueroa. Esto es nuestro fútbol, este es el fútbol de nuestros jugadores. Estoy muy molesto por cómo... ¿Cómo se ha manejado el tema? Por cómo, cómo han manejado el tema. La hora de los humildes. ¡Hola, hola, 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 mis bebés del alma! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está triste, abuelito? ¡Bye! Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que salió de alguna parte inesperada. Que no tenía diseñado o no estaba en mi plan. Partido, por lo menos aquí en nuestro medio, casi siempre ha jugado con... ¿A quién? ¿Le ha tocado ganar? Pero también le ha tocado perder. De retorno. Estamos en cadena nacional y mundial. La hora, no es Laura. La hora, mediodía, 36 minutos. Gracias a Legui, gracias a todos. Suscríbete, llévate la camiseta de Legui, que la dejó autografiada Legui. Ya sabes, y lo prometido es deuda. ¡Ya está aquí mi compadre! ¡Bienvenido! Hola, compadrito. Hola, buenas Roberto. Buenas tardes. Hola, chinita guapa, compañeros, queridos televidentes. Y como siempre, más vale tarde que nunca. Llegamos con las últimas de las últimas. Hoy, ¡vamos! Ya los humildes le dice el epílogo de el tema entrenador en la Federación Ecuatoriana de Balompié. Solo los humildes tiene un nombre mundial, un nombre gigantesco, un nombre campeón del planeta, un nombre que fue elegido el mejor elemento en su instante de la Liga Premier. Solamente aquí en los humildes, en cuestión de momento. Así que no se pierda, continúe con nosotros hasta el final. Y no se olviden que pueden seguir participando por estas dos entradas para que usted hoy pueda disfrutar de la explosión de Azur. ¿Cómo lo va a hacer? Esto es fácil. Aquí tengo el chat de Marca 90. O usted que está suscrito a nuestro canal, dele like en este momento a nuestra programación ahorita, al video. Dele like. Si estás conectado, tienes que darle like. Y además, te vamos a regalar dos entradas y pelotas si pones qué es lo más loco que tú harías por internet. ¿Qué va a regalar? Utilizando el hashtag los... ¿Qué va a regalar? ¡Una pelota! Usted dijo pelotas. No, una pelotita nomás. Uy, solo a los es un que balón escriben. De fútbol. Ah, bueno, un baloncito de fútbol. Solo a los que escriben por el chat de Marca 90, que oiga, es lo más loco. ¿Con quién se va la explosión azul? ¿Con mi abogado, cierto? Con mi abogado. Pues, abogado, claro, usted va a la explosión. Sí, se va a la explosión que ha venido de azul. Puro lero. Ahí estaremos. Mire, durante la semana se ha venido castigando mucho al técnico de la selección. Ha habido disparos de todos lados, hasta exjugadores, entrenadores de la generación del profesor Brand, lo cual a mí me llama mucho la atención, porque una cosa es hacer crítica, otra cosa es hacer la autopsia. Y cuando usted le hace la autopsia, significa que está bailando sobre el cadáver. Paren la mano, muchachos, porque selecciones como la de Mascherano, Argentina, no están peleando a instancias finales. Nosotros con un empate podemos estar ya en la Copa del Mundo. Y en este torneo sudamericano, el equipo más completo no fue Brasil, fue Uruguay. Y en Uruguay tiene un método totalmente diferente al resto de confederaciones o federaciones, confederaciones digo por la brasileña, porque el técnico del sub-20 a veces se combina con el técnico del sub-15 y el sub-17. Ellos intercambian. El técnico del sub-15 a veces es técnico de la sub-20 y el de la sub-20 es técnico de la sub-17. Y esa variante obliga a que los jugadores, en primer lugar, estén concentrados y los técnicos también tengan un trabajo múltiple para poder llegar a estas instancias. El combinado uruguayo tiene un trabajo de laboratorio, preparación de arquero, preparación de análisis psicológico, y ahí viene lo de nivel de selección. Debe ser el trabajo más completo que hemos visto. ¿Por qué? Porque ellos practican un fútbol directo como el nuestro, un fútbol físico como el nuestro, un fútbol técnico como el nuestro, pero trabajan más colectivamente. Y nosotros eso nos está faltando. De esta sudamericano, nosotros debemos de tomar lo mejor de los adversarios, sumarlo a lo mejor que tenemos. Porque esto no es crítica. Estos chicos son el futuro nuestro. Quizás lleguen 5, quizás lleguen 4 o quizás más. Pero hay que tomar lo mejor que hemos visto, de los uruguayos especialmente,
en esta oportunidad, no los argentinos y los brasileños en esta formativa no siempre son fuertes. No siempre. No siempre, señores. Pero los uruguayos sí han hecho una gran campaña. Ahí tenemos que apuntar nosotros. A ver, señores, ¿por qué tienen tanto jugador joven de potencia, de capacidad técnica, de resolución estratégica? Investigar, analizar y lo bueno se copia. Por allí tenemos que entrar. No pegue y pega, Abraham, pegue y pega, Abraham, Abraham, Abraham. No, no, pegándole a Abraham no se soluciona nada. Él es simplemente el que muestra el rostro, claro, para la clasificación o la no clasificación. Después pero de la nosotros detrás de Abraham están los jugadores. Y a los jugadores hay que añadirles cosas. Ya los vimos, hay que añadirles cosas. La mejor escuela, la uruguaya. Esto quería acotar porque podemos clasificar como no podemos clasificar. Pero el futuro está en esto, chicos. Está en Cuerito, está en Delgado, está en Alan Minda, tremendas figuras. Está en Castillo, está en González. Jugadores de tremenda capacidad, de la Cruz, Herrera. Klinger. ¿Me explico? Y no se piense que ganar una Copa Continental en esta categoría es fácil. Uruguay, que viene y dice el abogado, no gana un título hace como 42 años. El último gran campeonato de los charrúas se produjo en nuestro medio. El 81, ¿se recuerda? Gutiérrez esa, Ponce, claro, esa técnico, generación brillante. O sea, 81, 91, 2001, 2011, 2021, 40 y pico de años. O sea, no es fácil. En ese nicho dominan los brasileños, me parece, con 11 títulos. Después está Uruguay, no está Argentina. Normalmente, en la mayoría de las competencias, usted revisa Libertadores, están Argentina y Brasil. En la Sudamericana, Argentina y Brasil. En la Recopa, Argentina y Brasil. Pero en el sudamericano sub-20, Uruguay, pese a que no gana, hace 40 años, ¿cómo no habrá sido la supremacía y la hegemonía de la camiseta celeste en esta clase de competencia que pese a que no gana hace 40 años, sin embargo, aún está al acecho de la selección brasileña? Guachito. Y volviendo al tema de Ecuador, yo no creo, como he escuchado algunos amigos suyos, que dicen, es una selección apocalíptica, ¿oh? Es una selección... ¿Qué? De ultratumba. Es una selección en donde no juegan muchachos, sino que juega Caronte, juega el Incu, juega la Arpía, juega Satanás. Y están totalmente equivocados, porque de haber sido una selección apocalíptica, ni siquiera hubiera tenido el vuelo para estar entre las seis mejores. Así y todavía, es. Así es. Aunque de pronto no nos deslumbre futbolísticamente, matemáticamente tiene más chance que la paraguaya y que la venezolana para coger ese cuarto cupo y estar en Indonesia. Pero, ha habido variantes. Lo de Celico fue espectacular. Habrá dejado la vara tan alta. Correcto. Que es sí historia. Se siente es que, la diferencia. Mi querida China, Roberto y mi querido compadre, y a la gran audiencia, es que esa vara que dice la China, ¿no? Esa varita que dejó el profesor Celico es la que ahora le deja el camino tan grande responsabilidad para el que sigue. Porque mi compadre sí se acuerda, la China muy joven, pero el abogado Bonafuente también. Y a los que nos siguen en un promedio de 40, 50 años, pero los jóvenes no se recuerdan. ¿Qué ustedes creen que decíamos los periodistas hace 20, 30 años atrás? ¿Cómo íbamos a participar en el Sudamericano Sub-20? ¿Cómo íbamos? A la esperanza de gol de Giovanni Alfonso Mera. A la esperanza de gol de Pedro Mauricio Muñoz. ¿Estoy mintiendo o no? Pero eso más, era lo único. Pero más y a la esperanza, de Aguinaga. Nosotros íbamos a la buena de Dios. Todo exacto, era improvisación, todo era algún capítulo divino, porque nosotros no trabajamos en estos últimos 25, 30 años, medianamente, tal vez no por convicción ni por filosofía de la mayoría de los equipos, porque si usted retira esto que puso la ecuatoriana de balompié con Don Luchito hace muchísimo tiempo, de obligar a que los equipos vayan trabajando, fomenten el trabajo de la formativa, la mayoría, si ahora se están quejando que no tienen ni para el primer elenco, imagínense si no estuviera esta situación taxativa, entonces la mayoría no estuviera pues incoando, desarrollando el trabajo en la formativa, pero eso creo que nos ha dado un poquito más de mérito, de chance, de posibilidad en el nivel internacional. Ahora medianamente estamos organizados y como bien dice el abogado, no es cuestión única y exclusivamente de Celico. Celico tuvo el acierto, tuvo el olfato de encontrarse también con una selección de jugadores que no permanentemente nosotros podemos fijar en una competencia de selecciones. De ahí, de esa selección, toditos hoy son figuras de primer nivel local internacionalmente. Está Ramírez, está Vallecilla, está Jackson Poroso, está Diego Palacio, está el Chico Espinosa, está Cifuente, está Gonzalo Plata, está Jordan Rezabala, está Campana, está Segura, está Estupiñán. Pocas veces una selección
te alumbró 13, 14 jugadores que vayan a equipos de primera categoría y que salten el charco y vayan a Europa. La máquina. Mira, Quintero. La máquina Quintero. Una cosa es ser entrenador de una selección. Otra cosa es quién se encarga de dirigir las escuelas de la sub-15, desde la sub-10. Sub-10, sub-12, sub-15, 17, 20. ¿Quién se encarga? En la Argentina se encarga Menotti. Y Menotti sabe. Y eso no va a encontrar en ningún libro. Eso no existe en ningún libro, sino en la experiencia y en el recorrido de un director de las escuelas de formativa. Y eso es fundamental. Por allí tenemos que comenzar. Y ojo, aplicar técnicos nacionales, señores, porque hay muchas escuelas ahora que yo veo que hay muchos técnicos que están tapaditos, no les dan la oportunidad. Ya la tuvo Brand, ojalá que le sigan dando oportunidad a otros técnicos, pero de verdad, no que estén metidos en la política y metidos aquí en el deporte, metidos en la política. No, esos son políticos, vayan por la política. Técnicos dedicados a esto, pero busquemos también técnicos nacionales. No me quiero morir sin antes ir a la Copa del Mundo con un técnico nacional. Sí, porque todo es extranjero, estamos llenos de 8 foráneos y llenos de nacionalizados. No estoy en contra, cuidado. Ya pasamos. De los entrenadores, como un ejemplo. Una cosa, entrenadores que vienen a competir y que vienen a disque formar y no tienen éxito. Para quien habla, tener éxito es Ramírez, campeón de la Sudamericana. Tuvo éxito el profesor Anselmi, campeón de la Sudamericana. También. César Farías llegó campeón acá de Ecuador y aspira a cosas grandes. También. Todos los técnicos que llegan y han sido campeones, Celico también fue campeón. Claro. Bustos campeón, pero esos técnicos que no son campeones, no tienen éxito. Hablemos las cosas como son. Técnicos que llegan acá, se envejecen y nunca tienen título. Así es. Y ya es hora. Título, ya es hora de ir. No solamente a la Copa del Mundo, sino a la Copa América. Sí, señor. Tener éxito es tener título, señores. El resto es cuento. Así es. Así es, señores. Ya le doy paso a China. Es verdad. Ya le doy, Chinita, le doy paso. Tenemos muchos saludos. Ya vamos con los saludos más adelante. Saludos. A ver, vamos a ir con los. No se ría. ¡Bobazo! Yo estoy hablando algo. Yo quiero sumar a lo que dice el abogado. Mira. Y ahora, ya ¿con qué mentira ya va a salir este cojudo? Vea, váyase, siga cuidando el banano, mi querido Vito. Y mire que yo sí lo respeto, lo quiero, lo amo. Lo amo, Vito. Lo amo. ¡Pásamelo! Lo amo, mi querido Vito. Mire. Pero ya que usted quiere. Déjate de mariconada, por favor. Pero primero déjeme desarrollar algo. Lo que dice el abogado es una verdad, ya basta. De que vengan a cuentearnos, de que venga gente, queremos ya un técnico ecuatoriano. No hay un técnico ecuatoriano y estamos esperanzados a que nos caiga un billete y contratar a Gareca en 3,5 millones. Esperanzados que nos caiga un billete para que decirle a Becacheche, tú Becacheche, eres más baratito, te vamos a pagar 1,5 millones. Olvidémonos, hay que cuidar el dinero hoy. Hoy tenemos una excelente selección. Solamente tenemos que traer el perfil de un buen entrenador, psicólogo, ¿no? Nombre. Que sepa bien. Y yo le digo algo. Nombre. Lance nombre. Yo ya lo dije. Y vuelvo a repetir. El técnico de las selecciones de Ecuador está aquí en el país. Está aquí. Está aquí. ¿Dónde? César Farías le gusta. Está en Quito. Está en Quito. Está en Ecuador. César Farías. César Farías es Pepa. Sí, él. El técnico de Ecuador está aquí. No es humo. Sáqueme el humo, hermano. Hoy es sábado. El humo es el lunes abierto. Hoy. El humo es el lunes abierto. Ajá. Y mire, y le tengo más información. ¡Descartados! ¡Descartados! Y aquí vendrán los loritos a repetir todo. ¡Descartados! ¡Tiembla Ecuador! ¡Tiembla! Hoy, mi compadre tiene una exclusiva, pero yo me adelanto. ¡Descartados! ¡Descartados! ¡Repepa! Becacheche y el señor Gareca han quedado descartados desde este momento para dirigir a la selección ecuatoriana. Bueno. Se va. ¡Papá!
está actualizando la noticia. Sí, señor. Y le tengo otra información, ¿ah? Le tengo una información de Barcelona. Sáquelo, Pepa. El 31 de diciembre termina el contrato de la camiseta que lleva el nombre muchos años, Barcelona. Se viene una marca internacional. Desde enero. Póngale el visto bueno. Desde Mentira, enero. 90. Desde enero del año 2024, Barcelona será auspiciado por la marca N-I-K-E. N-I-K-E en su camiseta. Nice. ¡Se fue! ¡Maratón! Se va este año Maratón. Ya lo firmó Barcelona. Ya no firmó más por los muchos regalitos que van a dar a los socios. Oiga, sáqueme el humo, si esta información de primera. Y ahorita sí, pero... Oiga, este no es humo. Repita, ¿qué le parece si vamos leyendo los mensajes? Yo creo que usted tiene razón que tenemos un muy buen equipo. Hoy estaba viendo, por eso le pido disculpas a usted y particularmente al público que llegó un poquito tarde. Estaba viendo al Brighton. Yo sé que me van a caer con todo. Pero para mí, el mejor marcador de punta izquierda del fútbol ecuatoriano es Pervis. ¿Quién? Pervis Estupiñán, compadre. ¡Tampoco, compadre! ¿Usted? No. Me retiro, ¿eh? Me voy. ¡Ey, compadre, no se vaya! Me voy, me voy. A ver, ¿por qué usted piensa que estoy loco, que me falta un tornillo? A ver, pero, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque el señor Estupiñán es muy buen jugador, lo respaldo. Pero no le puede ni amarrar los zapatos a Luis Enrique Capurro. Le voy a hacer una pregunta. A Luciano. ¿A los cuántos años Capurro salió del Ecuador? A los 32 años. Excelente, compadre. ¿Y a los cuántos años volvió del fútbol internacional Capurro? Ayúdenlo, a los 35 vino a Barcelona. Muy bien, compadre. ¿Cuántos años tiene Estupiñán? 23. Tiene 25 ya, ¿no? ¿Verdad? Ya, 25. ¿Sabe cuántos equipos europeos ha jugado Pervis Estupiñán? Sí, pero no van a superar la cantidad. Solamente superado por Felipe Caicedo. No. Porque Caviedes jugó en 7 equipos europeos. Y si se mantiene en Europa, por mucho que me digan, jugó en el Udinese, jugó en el Watford, jugó en el Almería, jugó en el Mallorca, jugó en el Osasuna, jugó en el Villarreal y ahora está en el Brighton. Mira, pero mantenerse mire, desde el 2016 hasta el 2023 en Europa, algo tiene que tener ese muchacho. Y además... Hoy, mire lo que le voy a decir. Hoy el Brighton en este país tiene más hincha que el Manchester United, más que el City, más que el Barcelona. Todos nos levantamos a escuchar marca a nuestros compañeros que pasan los partidos los fines de semana del Brighton. Eso no lo ha hecho nadie. Pero así mismo, cuando jugaba en el Felipe se lo sigue hoy como se sigue. Cuando jugaba en el Manchester United, Antonio Valencia, yo a las 5 de la mañana estaba despierto para ver a Antonio Valencia. ¡Eres mentiroso! No, señor, usted es el mentiroso. Usted es el mentiroso. Le ha mentido 30 y pico de años a la gente. ¡Farsante! Yo no, nunca. ¡Venga de farsante, carajo! A ver. Mire, yo creo que Pervis Estupiñán hoy superó a Lucho Capurro. El día que lo elijan a Pervis Estupiñán, el mejor lateral de América, ahí lo superaría. ¿Quién ha sido nominado? Oiga, si lo acaba, el mejor lateral de América. La Conmebol en el dato estadístico de la pasada eliminatoria puso a Pervis Estupiñán claro como el mejor. ¿Qué le pasa? Con datos estadísticos, quite, anticipo, robo, presencia. No le gana a Luis Enrique Capurro. No le gana a Luciano Macías. No le gana ni a Rocola Klinger, ni al Pulgarcito Alcíbar y ni al mundialista Raúl Guerrero. Compadre, si estos chicos no fueron lamentablemente al mundial y este Pervis fue y es titular. Se mantiene. Pervis Estupiñán tiene una gran virtud. En primer lugar, es un jugador, y esto me voy a cansar, pero nunca me voy a doblegar, porque un hombre puedes matarlo, pero no vencerlo, como decía Hemingway. Pervis Estupiñán tiene una virtud. Cuando más se lo criticaba en el fútbol ecuatoriano, porque se lo pedía Pineda, terminó siendo el lateral de las eliminatorias. Y le consulté a Pacho Maturana y me dice, porque acá la gente seguía negando, no, que están errados. Dice, se toma en cuenta la actitud, la intensidad, la dinámica de conjunto y la individualidad en parte de la técnica. Este chico cuando entra hincapié, le hace relevo a la espalda, porque él juega en Europa en cuadrados de protección a mitad de la cancha, o triángulos de protección a mitad de la cancha. En cambio en Sudamérica no, acostumbran a poner un 5. Porque acá en Sudamérica dicen, es que cuando juegan doble 5 se estorban, él se siente incómodo un 5, no, ya juegan doble contención, doble pivote, acá ya han aprendido con el doble pivote de la Copa del Mundo.
Cuando usted tiene doble pivote y doble central, le da libertad. Y allí se va Pervis con toda la tranquilidad teniendo Valdío por delante. Como es rápido y es picador, es un jugador que en un segundo, ¿cuántos pasos puede hacer? 10 pasos en un segundo. Claro. Porque eso se toma en cuenta. Muy rápido. La velocidad es por segundo, lo que se llama la franja de velocidad. Por un segundo puede hacer 10 pasos, puede hacer 5 pasos, pero no baja de 5 o 6, porque es rapidísimo. Y rapidez en el fútbol, estoy hablando de la velocidad futbolística, es tocar la pelota y pedirla más adelante. Por eso que usted lo ve frente a la portería pisando el área adversaria, porque no es que va trasladando la pelota, traslada y traslada, porque acá un relator que tengo aquí en la mesa dice, qué bueno, dice, cómo relata, ¿y a quién le puso la pelota? Porque eso se toma en cuenta, usted va, esos laterales que llaman en Sudamérica laterales, flecha, bueno, llenaste el área de centro, pero ¿a quién le tiraste la pelota? Cambio, Pervis tiene precisión porque triangula muy bien. Ha hecho cerca de una decena de goles en el mercado europeo. Capurrito, en nuestro medio, yo hasta hace poquito de la aparición de Pervis, para mí Capurro era mejor que Luciano Macías, que Fausto Klingen, que todo lo que dijo mi compadre, que Han Maldonado. Y Han Maldonado me faltó. Que Pulgarcito Alcíbar. Que tanto que el chico Galo Quiñones, que Memín Ortiz, Galito Quiñones, que Memín extraordinario Ortiz. No es lo mismo hacer goles aquí que allá que Zambrano, Eduardo Zambrano, Eduardo Zambrano universitaria, y además Cococho Escalante. Pervis Estupiñán, como bien dice Roberto, se ha acomodado a jugar con dos libretos, el libreto del fútbol europeo, que normalmente te hace cuadrado, que normalmente te triangula la marca, al libreto del fútbol ecuatoriano, que fue una de las cartas de presentación que nosotros tuvimos con el profesor Alfaro, de presionar bien arriba, porque uno de los problemas que tienen, no ahora, sino generacionalmente, nuestros muchachos, es que cuando nosotros retrocedemos y no presionamos, nosotros somos muy permeables, muy susceptibles de desconcentrarnos, de no ocupar los lugares que tenemos que estar llenando, y eso nos ha costado, recordemos, uno de los tantos que nos impidió clasificar con alguna fecha de antelación contra Uruguay. Vinieron los uruguayos, nosotros desconcentrados, no estábamos tomando la marca ni ocupando los espacios ante eventuales fallos en el momento que nosotros íbamos sobre la sobre el arco charrúa, y nos costó el gol con que finalmente los celestes nos vencieron. Eso es una virtud que no muchos jugadores en el fútbol ecuatoriano pueden tener ese tipo de desenfado. Sí, mire, ese partido contra Uruguay hubo un error de Pervis, porque él tenía que cerrar por dentro. Cuando la jugada viene por acá, el lateral tiene que cerrar al palo. Y si no cierra, porque cuando la jugada viene por acá, por la derecha, el lateral izquierdo es líbero. Pueden preguntarle a cualquier técnico. Lateral izquierdo es líbero y tiene que cerrar por dentro. Dice, sea, pues usted no me deja hablar. Yo perdón, mi querido abogado, lo que pasa es que... ¡Debo desarrollar al abogado! ¡Debo desarrollar! ¡Cállate! Es que la China está desesperada, que se va con el novio a... se va con el novio al estadio Capwell. No, ese es el problema. Está desesperada la China. Se quiere ir. Por cortesía de Sportbet, la mejor casa de pronósticos deportivos de este país. 100% ecuatoriana, para que en este momento tú corras a apostar por este partido amistoso, además de cualquier deporte, tenis, vóley, de todo. ¿Cómo? Con Sportbet, hoy vamos a regalar esta pelota de fútbol, dos entradas para la Explosión Azul, los amantes y adictos a las apuestas. Apuestas donde ganan, porque Sportbet te paga. Vamos a leer los mensajes, ya sabes. Yo tengo un mensajito rápido. Saludos para mi hermano Alberto Revelo. Saludos para Danielito, que está en Tacutaco comiendo un bollo de libra. Te felicito, Daniel, mi querido Danielito. Tenemos la temática para que se lleven las entradas. ¿Qué es lo más loco que tú harías por tu club, por el club Sport Emelec? Y ya vamos a leer los mensajitos. Gracias a Sportbet. Por cortesía de Sportbet, vamos a leer los mensajitos. Por aquí Luis Mestanza nos dice, yo por Emelec caminaría de mi lote 1 en caravana con la boca del pozo al capo. Por bien. Aquí nos dice Emilio Morán, yo faltaría a mi trabajo por mi club. Por aquí Jonathan Avelino, yo vendería a mi esposa por ir al estadio. ¿Cómo es eso? ¿Cómo? ¿Era tu esposo y el loco? ¿Cómo? ¿Qué, estás loco? ¡Cachudo! ¿Que Leguizamón te va a ir a hacer el desayuno? ¿Quién te va a planchar? El Demonio García. Julio Jaramillo nos dicen, por Emelec me meto al programa con todo. Evado la seguridad y voy corriendo a abrazar a esa pena. Vaya apuntando las frases. A ver, ¿cuál frase?
¿Ah? Esa me gustó, ¿ah? ¿Quieren venir a darle un beso, Pepita? Que vengan. Que vengan a darle un beso. Alfonso Toscano nos dice, amo a Emelec más que a mi novia. Lo que yo haría por Emelec es correr 10 kilómetros por 21 días seguidos con la azul puesta. Esa me gustó. Ajá. Esa, si es que realmente eso. Marco David nos dice, lo más loco que haría por las entradas es ir con mi señora y mi novia Face Blue. A ver, dice por ahí, aquí. El de 10 kilómetros. El de 10 kilómetros. Yo me tiro... viniendo de mi casa acá al trabajo, 15 todos los días, eso no es nada. ¡Hasta las huevas! Descalifíquelo. Por eso aquí. O sea, caminar. Pero usted viene conduciendo, pa' abogado. Okay, querido, es que no. ¿Cómo? Usted viene conduciendo. A pie. Usted el abogado pide. Viene a pie todos los días al programa. Perdóneme. A pie, abogado. A pie. Este no le va a gustar a usted. Emilio está haciendo dice... campaña política, mi abogado. No, yo no meto en política. Usted apoyó al profesor Ayer Machado, lo hundió. Aquí al prefecto lo hundió, compañero nuestro. Un ganador. Por allá, al alcalde también de la litoral lo hundió. No, me tire, me meta. Abogado, no me apoyo. Por un mejor Guayaquil. Ahí está, ya, ya, para cambiar la historia. Se la jugó el pueblo con mi hermano Aquiles Álvarez. Ahí está, cambió. ¡Qué bestia! ¡No he cambiado! ¡Regresamos! Wow. ¡Regresamos al fin! ¡Regresamos! Aguachito, locura de un hincha, por aquí nos escriben. Esta no le va a gustar, abogado. Steven Baby dice, yo por Emelec pinto a mi perro de azul. Esa no le va a gustar. Píntate tú, hermano, déjale al animalito tranquilito. Abogado, ¿usted ha visto qué es lo que a un hincha? Usted que también se ha trepado la ¡ayúdenme! Las rejas de los estadios. El alambrado. Ya, el alambrado, está correcto. Gracias por corregirme, abogado. Yo cada día más aprendo. ¡No! Aprendo todos los días. Yo soy un ignorante. Yo soy ignorante, abogado. Yo aprendo todos los días. ¿Usted qué ha visto un hincha hacer locuras en el campo? Ya, vamos hablando de la explosión azul. Lo que a mí me llamó a la sorpresa es que cuando iban a ejecutar un penal, un amigo de Guachito se bajó los pantalones detrás del arco y salió la foto y transmitíamos el partido. Digo, pero cualquiera se baja los pantalones y muestra la parte de atrás. Cualquiera muestra la parte de adelante, pues claro. Hombre muestra la parte de atrás. Eso me sorprendió. Bueno, ya te bajaste los pantalones, muestra la parte de adelante. No, la parte de atrás. No yo lo más loco no que vi por el NLE fue cuando éramos reporteros. Aunque reporteros siempre seremos hasta el último de nuestros días. Yo le he dicho al productor, yo no tengo problema. Usted quiere que salga el capo del Monumental, allá vamos. Lo más loco que nosotros hicimos, se recuerda, compadre, sí. Roberto, que en la esquina del capo la vi una casita toda destartalada. Y cuando estaba don Salvador Capitano, a veces se le ocurría cerrarnos el estadio y no nos permitía hacer nuestras tomas. Y nos subimos con Eliseo Sánchez a esa casa viejita que ya se caía ese techo. Y ahí en la punta filmando el entrenamiento del Club Sport Emelec. Cosas que no se olvidan. Porque a lo que bajamos uno de esos escalones para llegar al techo, se rompió pues. Uy, claro. Le rompió. Imagínense si el techo se venía abajo. Pero el techo se lo veía en situaciones realmente paupérrimas, miserables, porque era una familia bastante humilde que entendíamos no tenía las posibilidades de haberlo reparado. Fue una de las situaciones que me quedó grabado, porque fue el camarógrafo que me dijo, no nos vamos a quedar cruzados. Su camarógrafo también. Los camarógrafos de esos años también eran un poquito mejor. ¡La colorina! No se quedaban cruzados con la colorina. Buscaban alguna alternativa para llevar la mejor información. Ahora solamente mire lo que tengo. Mi querido abogado. Mira, están sentados los camarógrafos. Mi querido abogado, ¿usted qué piensa o qué opina de esto? ¿Qué piensa de esto, abogado? ¿Qué recuerda de esto? Primeras noches de Copa. ¡Cante Emelec, la boca del pozo! Dirigiendo la boca del pozo, mi abogado. Eso es periodismo, no. Dirigiendo la boca del pozo. Eso es reportero.
portería. Oiga, ya le quitó el puesto. A propósito, la explosión está destacando. Saludos para la barra 1929 Boca del Pozo. Ya estamos camino para ver la explosión azul. Saludos para el abogado James Salinas. Le envía saludos. Esa es una época. Es diferente como ahora el periodismo de antes. No, el periodismo cada cual tiene. Ahora es puro TikTok. Reporteros de TikTok. Pero déjeme hablar. Déjeme hablar al abogado. En esa época, recién las barras comenzaban a formarse en Guayaquil y también en Ecuador. A mí me pidieron algunos que les ayude a las barras. Entonces, esa es la barra que está ahí, Giuseppe Cabana. Antes era, ¿te acuerdas de Vidal? Era que tenía allí el Che Pérez. Yo con la barra del Che Pérez y yo estaban organizados. Pero esa barra es la vieja tribuna, ¿no es cierto? La que da para la callecita donde usted Avenida dice. Avenida Quito. No, no, esa es la para la Avenida Quito. Esa es la Quito. Ok, sí. Claro. Y siempre nosotros le damos... En pues para la Pío Montúfar. Para la Pío Montúfar. Ya me entró la duda, sí, para sí. La Pío Montúfar. Es la calle donde usted sí, decía. La Pío Montúfar. ¡Usted no sabe nada! Esa es la Pío Montúfar. Entonces, ¿aló? Yo no solamente con la Boca, iba con todas las barras. En Cuenca, la Crónica Roja, yo les hice canciones y le escribí un montón de gritos. Por eso cuando cada vez que iba a Cuenca, hasta hace pocos años, hicieron ellos discos y ponían. Y con la Boca del Pozo también ahí algunos periodistas, Petrón y algunos periodistas, se los invitó para que hablen algo de la Boca del Pozo. Igual con la del Vitri, la del Vitri era Vitri Infierno Rojo de Nacional y Marea Roja. Las tres barras yo les ayudé a hacer algunos cánticos, banderas y todo y los ponía siempre. Claro. Y la de Espoli también. Y la de Liga había uno de los cocodrilos también. O sea, no solamente del Emelec, de todas las barras. Claro. De Barcelona ellos tenían sus propios organizadores. Les ayudó mucho Capitano cuando era técnico de Barcelona. Y también Alfaro también les ayudó a la organización de la barra que ellos comenzaron. La Sur comenzó con el Capitán Pulso. Abogado, hoy juega el Emelec en China. Yo quiero saber por qué ya no hay. No sé, que yo no puedo responder no a eso. Yo respondo a lo mío. Es trabajo de calidad. No, yo respondo a lo mío. No. Vamos a hacer una pausa. Todo el mundo tiene calidad en su trabajo. Ya mismo vamos a regalar. Vamos a hacer una breve pausa. Un breve corte. Y ya mismo el técnico mundial que tiene la ecuatoriana de balompié. Ajá. ¿Quieren saberlo? Aquí en Los Humildes. Una pausa. Y ya seguimos pronosticando con Sportbet. Pueden ir cualquiera o hacer oficial la llegada de Fernando León al club Sport Emelec. Y si habían algunas inconsistencias arbitrales. Horrores. Aportando varios jugadores, ya vamos a contarlos exactamente. Barcelona 0-0 Barcelona y luego. Y el de Emelec sin quitarle mérito, pero es un jugador que llegó ahora recién. Dio a la Liga Pro un plazo de 10 días. Quiero ganarlo todo. Sportbet. Apuntar y ganar. Sportbet. Voy a hacer mi jugada. Sportbet. En el mejor portal. Sportbet. Es rápido y seguro. Sportbet. Y fácil de empezar. Sportbet. Pronostica y gana. Sportbet. Vamos, regístrate ya. Sportbet. La primera página de pronósticos deportivos 100% ecuatoriana. Porque la mejor jugada la haces tú. La hora de los humildes. Hola, 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 mis bebés del alma. Ya está triste, abuelito, ¿vale? Muchas gracias a ustedes por invitarme. Que salió de alguna parte inesperada. Que no tenía diseñado o no estaba en mi plan. Partido, por lo menos aquí en nuestro medio, casi siempre ha jugado con ¿a quién? ¿Le ha tocado ganar? Pero también le ha tocado perder. No le va a bajar el nivel del fútbol ecuatoriano y va a quitar. Después de Galíndez, ese jugador era fiesta. Esto es nuestro fútbol, este es el fútbol de nuestros jugadores. Estoy muy molesto por cómo se ha manejado el tema. Cómo han manejado el tema. El galardonado de tu papá. Ellos no tienen por qué formarle jugadores a una selección. Los límites del fútbol como que están llegando muy lejos. Sea un dinosaurio anclado. Era mejor Maradona que Messi, para mí murió. Sí. La explosión azul.
es uno de los eventos más esperados en el año por la afición eléctrica. La plantilla es presentada al público, se saluda al cuerpo técnico y se respalda al equipo. Pero los inicios de esta fiesta nos transportan a 1967. No me esperaba eso. En aquel año, el Bombillo realizó un homenaje a la hinchada y ejecutó un amistoso entre el equipo A y el equipo B. En el camino, esta celebración se hizo en hoteles con cenas e incluso una disco. Finalmente, en 1994, se efectuó la primera Noche Azul de manera oficial. El reinaugurado George Capwell fue testigo del 1-1 ante Lanús. Desde el 2007, la noche de presentación pasó a ser llamada la Explosión Azul. Entre los invitados han venido equipos norteamericanos, colombianos y peruanos, su clásico rival de patio. Esta noche, la humilde afición de Melec mostrará su aliento para la temporada 2023. ¡Es hermosa! Pídalo. Vamos inmediatamente con las novedades. ¡Novedades! De última hora, ya la producción va a decidir si arrancamos con la bomba exclusiva de los humildes o lo dejamos con ese nombre gigantesco para última hora. Así que vamos inmediatamente. Si Angelotti viene a Brasil, ni en Brasil la saben, Kaká sería el director general de la selección auriverde. Más allá de que la Confederación Brasileña de Balompié hace poquito momento dijo que no tienen como nombre fuerte al timonel del Real Madrid, Angelotti, cuando el río suena, piedras trae. Si Angelotti llegara a manejar a uno de los combinados más poderosos de la historia de este deporte, su acompañante sería Kaká. Solo aquí en Los Humildes, así que atento, Brasil. ¡Aló! Llegaría Kaká y Angelotti a manejar la selección pentacampeón del mundo. ¡Oh, my God! Vamos, otra novedad. Aquí está el nombre puesto a la mesa de la ecuatoriana de balompié. Thierry Henry, que estuvo en el Mundial anterior como asistente del estratega de la selección de Bélgica y que ya ha manejado equipos de primera categoría en Europa, particularmente en Francia. Y una de las instituciones más importantes que las condujo Henry fue el Mónaco. Él dice, pero para mí Careca es más, y me dijo, mira, Henry ha sido campeón mundial con Francia, después ha sido director técnico de Bélgica, de Francia, de Canadá, y por sobre todas las cosas, tiene una mentalidad joven y practica un fútbol moderno. Pero en selecciones siempre ha sido asistente. Pero él prepara siempre, dice la persona que lo ha recomendado, que él prepara los esquemas de Martínez, el fracasado técnico de Bélgica en el Mundial. Antes del Mundial, Bélgica, recordemos que era una de las opcionadas a ponerse por ocasión primera la diadema de campeón, cosa que no se dio. Sin embargo, dice que Henry también está en una lista de estrategas eventuales que llegarían a Brasil. Vamos con otra novedad, la demanda. ¿Es o no la demanda ya un hecho real, oficial? Dice, ¿qué demanda? No hay nada, no sabemos de dónde han sacado. Es lo que tiene es una aspiración. Y ha nombrado a un abogado, Ariel Rec, nosotros agregamos, para que se ponga en contacto con la federación y revisen los números. Aún eso no ocurre. El abogado no está aún en contacto con la federación. Cuando ocurra y revisen, veremos si subsisten esas diferencias. Una vez que se pague lo que sí se debe, supongo que se va a solucionar. Y eso ocurrirá cuando FIFA pague, que se espera que sea este mes, sí, señor. Según nos han comunicado. Seguimos, otra novedad. Fin de mes llega el billete, el vuelto de la FIFA llega el fin de mes. Y el nuevo director técnico, ¿hay alguien adelantado? Todos están en la misma situación. Se ha conversado con varios, pero para tomar una decisión hay que tener toda la invitación completa de todos y poder comparar y elegir. Para marzo seguro tendremos director técnico. La gente cree que es soplar y hacer botellas. Vamos, otra novedad.
Gareca no está descartado. Atento. Hey, atento. Gareca no. Escucha. Mi compadre creo que tiene razón. Siga con la nota, producción. Vamos. Mire, vamos. Lea. Pónganlo a nota sobre. Entonces yo le digo. Gareca no está descartado. Pero sería una irresponsabilidad por lo económico. Ajá. Ahí entra lo de mi compadre. Pero, guachito, si ya han hablado con él, entonces son trácala irresponsables. ¿Cómo? Porque siempre han sabido además, que Gareca. Además, mire, tiene un estilo de juego completamente distinto al del jugador ecuatoriano. Gareca normalmente espera y contragolpea. No hace presión arriba. Miren las estadísticas. Si a nuestros jugadores usted los pone a aguantar abajo tarde o temprano, lo que decíamos conversando con el abogado, se pueden desconcentrar. Por eso hay que salir a apretar arriba. Es lo que hacemos mejor. Somos muy físicos e intensos. Traer a Gareca es cambiar lo que hemos hecho y lo que les gusta a nuestros jugadores. Por eso creo que coincide con la lectura y la información que le han dado a mi compadre, que Gareca descartado. Parecería ya a estas alturas descartado por lo económico y por el olfato que, según los directivos de la ecuatoriana, no entraría pues en el dispositivo que más le conviene y le gusta a la actual generación de nuestro futbolista. Producción, ¿tenemos algo más todavía? Atento. Club Español acercó oferta por Gilmar Napa, el joven cancerbero de la escuadra ecuatoriana y propiedad del club. Es verdad, aquí lo dijimos. Dice, es verdad, guachito, un club español que no te puedo dar el nombre nos contactó por Gilmar Napa, pero creemos que todavía debe afirmarse por acá. A mí me parece que va a estar acá aún. Así está la situación del joven golero del MLE, que es creo uno de los grandes cancerberos que ha tenido la escuadra tricolor en este sub-20. Ojalá que le den chance en la primera. Ojalá que le den chance en Emelec, porque ojalá. Estas figuras así llegan a primera categoría, acá en su club, ya de titulares, y dicen, no, dice el primer entrenamiento, está pálido, dice, se puso pálido, frío, porque no aguanta la presión. Este chico Napa, Cuero, Alan Minda, de lo mejor que ha exhibido nuestra selección, con Minas Vagantes, pero es de lo mejor. Napa debe ser de uno de los mejores porteros con el arquero brasileño, muy bueno. El uruguayo también es muy bueno. Hay que ver si se deja también quitar el puesto. Pero ni el uruguayo ni el brasileño me parece que tienen esa frialdad. La frialdad es básico, es un puesto muy delicado. Él es muy frío, no se aloca, siempre está bien posicionado. Me hace recordar, guardando la distancia, yo soy extremista, a mí no me gusta el mediano. A mí me hace recordar los momentos de la Isla Oma Sur que lleve allá cuando apareció con los 60. Él era suplente en el cuadro de Peñarol. Y Maidana, el arquero estelar del cuadro del Peñarol, le estaba pidiendo lo que consideraba en ese entonces los directivos del cuadro rojinegro, encabezado por Washington Cataldo, una cantidad que para ellos era astronómica. Lo vieron abajito, porque así no era tan alto la Isla Oma Sur. Y jugó una Copa del Mundo, la del 66, con 20 años, y se adueñó por muchísimo tiempo del arco celeste. Entonces, no me extrañaría que en el momento en que está teniendo que no es tan firme, que no es la figura del año anterior, el guardameta Pedro Ortiz, en algún momento Rondelli le pueda brindar esa oportunidad que creo que se la merece con su performance bastante satisfactoria que tiene Gilmar Napa en el arco. ¡Vamos con los ganadores! Chicos, ¡vamos con los ganadores, China! Voy a elegir en este momento a los dos ganadores, el que se lleva la camiseta por cortesía de Marca 90 y el que se lleva el balón y las dos entradas por cortesía de Sport Bet, la mejor casa de pronósticos deportivos. Pero yo necesito que me den like. Deme like, en este momento voy a buscar. Like, en este momento voy a buscar al ganador. La locura más grande por el bombillo. A ver, aquí tengo uno. Julio Jaramillo nos escribe por aquí. Pepa, por Emelec me meto al programa con todo. Evado la seguridad. ¡Se levantó el cantante JJ! Beso a la China en vivo. Por eso que este programa también es Levanta Muertos. Sí. Levanta Muertos. Julio Jaramillo dice que viene el programa, Eva de la Seguridad le da una patada a nuestro guardia abajo y viene, me da un beso en vivo, pero con las entradas en la mano. La locura más grande, Julio Jaramillo, nuestro primer ganador. Está inventando. Bien, JJ, hoy es sábado.
Julio, por favor, ven, ven por favor aquí a la garita de marca 90. Pero no, está pateando al guardia. El guardia lo reduce a cero. Le va a pegar. Tremendo afro. ¡Media agüita! Por favor, comunícate, Julio Jaramillo, por medio de nuestra cuenta de Instagram con marca 90. ¡Urgente, urgente! Siguiente ganador, voy a elegir. A ver, dale like, dale like. Voy a elegir ahorita en este momento lo más loco. Lo que harías por el Bombi. A ver, aquí está. Kevin Tavares, lo que haría por ganarme las entradas y ver a mi Bombillo del alma sería, por aquí nos dice, ¿qué sería? ¿Qué haces, Kevin? Irme caminando hasta las oficinas de Marca 90 a retirar las entradas. Venga, venga, en venga. Vivo en la Juan Montalvo. Saludos. Nuestros venga, venga, dos venga. Ganadores, Julio Jaramillo, entradas y balón, y Kevin Tavares, te llevas la camiseta. Kevin, Kevin, autografiada por Leggy. Leguizamón. Autografiada por Leggy. Adelante está el autógrafo, adelante está el autógrafo. ¡Vamos! Aquí está, ve. Aquí está, vea. Y ya mismo su autógrafo, compadre. Aquí está. Ah, no, pero también. Ay. No, ¡bobazo! Ahí está en la izquierda. Aquí. A propósito. A ver, ahí está. Ahí está Leggy, ya. Ahí. Hoy sería presentado Fernando León. Fernando como nuevo jugador del club Sport MLE. Claro. Y hay conversaciones para sumar a Ayrton Preciado también al Bombillo. Sí, señor. Ya está aquí. Ya está aquí. Ya está aquí. Ayrton está entrenando en Quito. Sorpresa hoy en esta explosión azul. Por supuesto, la presentación de Fernando León. Ya llegó León en horas de la mañana. Ya llegó, ya está aquí. Con toda seguridad, entonces, hoy será presentado Fernando León. Buena incorporación en el papel. Habrá que verlo si estas lesiones que últimamente han sido como ese destino cruel. A veces el destino nos juega muy a favor, pero en estos últimos años, pues, esa personalidad y ese carácter que lo hizo uno de los zagueros destacados en Barcelona en la Copa Libertadores América y que le abrió espacio en la selección, ha jugado en su contra y el destino se ha ensañado y permanentemente, pues, lo ha tenido en centro de rehabilitación el gran Fernando León. Le cuento, mira, que Fernando, por ahí un run run, Ayrton Fernando, no llega, abogado, está tranquilito, sí, en sí, México, pero, y no hay propuesta formal. De León, Ayrton tiene que ajustarse a un precio que le ofrecieron tanto Barcelona como Emelec en su momento. En cuanto a León, cabecea en las dos áreas, golea en las dos áreas, evita en las dos áreas, evita el gol en su área y en la otra área, en la final de la Copa Sudamericana hizo un gol. Es un jugador de impacto, martillo, ¡pum!, le pega de primera la pelota. Otra, no se deja ganar el lado de adentro del arco, siempre perfilado dando la espalda a la tribuna, y es un jugador que en el duelo es ganador. Lo otro, si no se quedó en Barcelona es porque le exigían la compra del pase de San Luis, por eso no se quedó, no porque hizo mala temporada. Y León, que nunca ha jugado en Emelec, se va a encontrar con jugadores que son líderes emocionales arriba como Miller Bolaños. Si León con Leguizamón, Leguizamón este es el gran talento que estaba esperando, un gran complemento. León, Leguizamón, libre alternado. Libre alternado, buen cabeceo de arriba y ojo, también León sabe hacer esos pases dirigidos, así como Segovia, como Leguizamón, pases directos, fútbol saltando líneas. Y el Emelec entraría en una etapa que hace rato no se ven dos centrales de una categoría y jerarquía. Ojo, dos jugadores con experiencia y acuérdense que siempre las defensas son veteranas, las mejores defensas del mundo son cargadas de años por la experiencia, no esos defensas que tienen menos calle que Venecia, que viven cometiendo errores. No estoy diciendo que no les den oportunidad a los jóvenes ecuatorianos, no es otra, esa es otra historia. Pero con León se completa algo que Emelec siempre ha adolecido y ojalá que consiga un lateral sobre el azul o que llegue en gran nivel el Chavito Cruz. Porque Emelec hace mucho rato no tenía esos dos centrales. Primero, jerarquía para ganar en el punto más alto de la pelota, juego aéreo. Y lo otro, León es un especialista en esos lanzamientos de costado, cruzados, que llegan a media altura y que dificulta enormemente a los centrales del Emelec en los últimos 10 años. ¡Aprobada la contratación, entonces! Lo sabe hacer, porque es un hombre de alta escuela, academia, pero tiene mucho barrio. Entonces, ¿aprobado? Un campeón, ojo. ¿Aprobado, abogado? Es un campeón. Una buena contratación, lo que ha leído Rondelli. Es una buena contratación. Y hace rato, mundialista también, Poli Fernández. Antes de venir a Barcelona, jugó en la eliminatoria. León venía al Emelec. Sí. Sino que Barcelona puso unos dólares más sobre la mesa. Pero él venía al Emelec. Claro. Él la primera venía al Emelec, de San Luis al Emelec. Yo le hice una entrevista y decía, no, yo voy al Emelec. Y de la noche a la mañana apareció en Barcelona. Claro, sino que los empresarios varían por ganarse 5 o 10 mil dólares más.
Y yo te digo, el tema de Ayrton Preciado, ¿a dónde está Ayrton Preciado, China? En México. Yo le digo algo. Tranquilito por allá. No es humo, ¿ah? ¿Eh? Aquí el programa estamos dando novedades. Ya dimos lo de la federación, mi compadre, tema de Gareca. Ya dimos también lo de Barcelona, que su camiseta, Finish Marathon. Finish Marathon. 2024, Barcelona firma por 5 años. Son 25 millones de dólares que va a poner la Nike. En total, 5 millones anuales. Nike. Póngale el visto. Información dada en los humildes. Y la otra, para culminar mi informe el día de hoy. Por eso le pregunté a la China. Luis Francisco Zubeldía le ha pedido a la dirigencia de Liga, a don Esteban Paz, para que lo contacte a Ayrton Preciado. Le digo el mismo ratio. Así que Liga no cierra su incorporación. A propósito, hoy estamos viernes 11. Chicos. Estamos a 13 días del inicio del campeonato. Chicos guapos, tenemos a uno de los ganadores. Tenemos a Julio Jaramillo conectado con nosotros. Bueno, Jota, y la guitarra. Y la guitarra. Él es Jorge, ¿verdad? Tú tienes de usuario. Hola, hola, hola. Tu usuario es Julio Jaramillo, pero sí. Usted se llama Jorge. ¿Por qué se Jorge tiene su usuario? ¿Por qué tiene su usuario? Porque desde muy pequeño cantaba la música de Julio Jaramillo y mis padres, mis abuelos siempre me gustaban. A ver, cántese un pedacito. Unita, cante. El aguacate, no. El aguacate. Cante, comience no, cantando usted, comience cantando usted. A ver, acompañe. A ver, déjelo desarrollar a él. Reminiscencias. Esa vamos, reminiscencia, vamos, canta. Pequeño, sí. Esa. Canta reminiscencia, a ver, una reminiscencia, vamos. A ver, dale. Pero cante usted, no. Acompáñelo, pues, anímelo. 3, 2, 1. Cante. A ver, comience, la primera. Dale. A ver, dale. A ver, usted comience y yo le sigo. No, China, usted. Vamos, China. No puedo verte triste porque me mata. Siga usted. Mi dulce amor. Silencio. Siga. Tanto el canto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Este está bailando cumbia. Chao, bien. Esto es en vivo, señores. Para los picaportes y los suplidores. 1:27 p.m. Ok, esto es en vivo. Son las 1:26 p.m. en vivo. Gracias. Gracias, Julito, te llevaste el balón de Sportbet y las dos entradas. Y tenemos ya a nuestro segundo participante, Kevin Tavares. Todavía no está, ¿verdad? Todavía no está. El ganador de la camiseta. Conteste. Estamos tratando de contactar a Kevin Tavares. Él es el ganador de la camiseta de esas locuras espectaculares que acabamos de leer. Estamos en vivo, son las 1:26. No te pudiste, no. Kevin no se pudo conectar. Se la tenemos aquí. Ven a retirarle el lunes. Te la entregamos, si es posible, en marca en este fútbol para que retire tu camiseta. Correcto. Con la autografiada por Leguizamón. Aquí si quieres, también le pongo mi rúbrica. Y quiero saludar a un amigo, a don Pedro Iriarte, que ha confirmado. Don Pedro ha confirmado. ¡Cállate! Que los compadres ya van. Para que allá. Los compadres van a ser galardonados. Un pequeño túmbelo. Este programa. Saludos al payasito Sponi. Este programa fue en vivo y te lo digo para ti, sapo, que escribes todo. ¿Aló? Que no estamos en vivo. ¡Sufridor! 1:27 p.m. Mójate el ojo, sapo. ¡Sufridor! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos, señores! En el reloj del fútbol se marca la hora de los humildes. Hola, mis bebés del alma. Aquí están las autoridades del deporte. Programa solo para el pueblo. ¡Dale, Caberlandia! ¡Despiertan, Ecuador! ¡Despierta, saco de sal!